En estos días antes del día 6, que se inicia la campaña electoral, el señor Revilla, el presidente del gobierno, tiene que remitir absolutamente todo al Parlamento para que sea conocido por los cántabros. No se puede ni puede ir el señor Revilla a pedir el voto habiendo convertido el dinero público en fondos reservados que solo lo conoce el presidente y los altos cargos. Ellos saben, y el señor Revilla sabe, que si mañana dan las cuentas públicas y dan los libros mayores y dan las auditorías y dan los expedientes y dan las facturas que se han pedido, no sacarían ni 12 diputados entre los dos, entre el PSOE y el PRC. Lo sabe. Porque los ciudadanos de Cantabria son responsables. Los ciudadanos de Cantabria no perdonan, no perdonan dónde se ha llevado el dinero público. Y las ingentes cantidades de dinero público. El problema es que saben. Que saben que se ha ocultado todo el dinero público. Que no conocemos nada. Y el mayor interés ahora del PSOE y del PRC, pero fundamentalmente del señor Reviña. Es intentar volver a gobernar. Para seguir ocultando dónde se han gastado el dinero. Porque ya lo sabemos. Nos lo dijo su consejero de Economía. Para conocer las cuentas públicas. Hay que gobernar. Y ellos están en este momento y quieren hacer y están haciendo pre-campaña y van a hacer campaña electoral con el único fin de volver a gobernar para seguir ocultando el destino del dinero público en los próximos cuatro años y seguir ocultando dónde ha ido el dinero público en estos ocho años. Creo que no es posible que se pueda confiar en alguien y los ciudadanos de Cantabria puedan confiar en aquellas personas. gestionando dinero público lo esconden. Esconden donde lo gasta. Y no se puede confiar en nadie que nos está diciendo hasta el día de hoy, salvo que cambien y lo enseñen, que quieren gobernar para ocultar y esconder las cuentas públicas.